¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, gente distinguida. Les saludamos desde el centro de Tuxtla Gutiérrez. Estamos muy cerquita del Palacio de Gobierno, Palacio Estatal de Gobierno. Y pues los invitamos a seguir esta transmisión. Gracias por estar. Nada más, por favor, allí indíquenos si se escucha bien. Les voy a agradecer bastante que nos indiquen ahí en los comentarios si escucha bien. Estamos probando un nuevo equipo. Un nuevo equipo para pues darles una mejor imagen de lo que nosotros vamos a estar viendo aquí. Así que vamos a comenzar nuestra caminata. Y les por ahí les digo si nos dicen por favor si se escucha bien. Les voy a agradecer bastante cómo está la calidad de la imagen. Agradezco, quiero agradecer públicamente a la persona que me hizo llegar este regalo. Para poder seguir con nuestras transmisiones. Es una pequeña cámara para que podamos nosotros darles el mejor contenido. Así que ahí les vamos a ir mostrando lo que vamos a ir viendo aquí. Gracias, dice, si se escucha. Gracias, gracias. Y ahí les vamos a ir mostrando los colores de Chiapas, las cosas bonitas aquí que las personas muy amablemente se dedican al comercio, al trabajo de la artesanía. Para las personas que nos ven fuera de Tuxtla Gutiérrez, ahí está. Los colores de Chiapas, los colores vivos, aquí justo en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí un saludo ahí a la gente que nos ve desde fuera de Chiapas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí está la gente muy amable, pues que está aquí en el centro de Tuxtla. Puede usted ver la calidad de las prendas que ellos ofrecen. Las cosas muy bonitas que tiene aquí. Sí, aquí en Chiapas hay todas las mercancías. Hay de todo, ¿verdad, jefe? Hay de todo. Hay camisas, blusas, playeras, bata, mañanita, bordado de mano. Una preguntota, ¿y más o menos como en qué precio está, por ejemplo, una camisa como la roja que estoy viendo allá arriba? La camisa es de 220. ¿220? Hasta los 200 pesos. Lo menos, como sí, dicen lo menos, por ahí. Sí, lo menos. Eso por es... mayoreo, 160. Hasta por mayoreo. Sí, sí. De 6 piezas para arriba. Ok, y en el caso de por ejemplo, estas blusas muy bonitas, con ahí, ahí está una muñeca. 250. 250 suelta, por mayor 200. Ah, ok, entonces sí, la persona que quiera llevarle a toda la familia, pues ya le hacen un descuento ya de mayorista. Sí. ¿Cómo le ha ido en esta época, digo, complicado, un año complicado ya por terminar? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo se termina? Bueno, yo me voy ahí arriba. ¿Sí? Sí, porque tengo otra respuesta ahí arriba, de la Congreso. Ah, ok, ok. Sí. ¿Y toda la familia se dedica al comercio? Sí. Okay. Sí. ¿Ella es su esposita? Sí. Ah, ok. Y por ejemplo, ¿qué tipo de personas son las que más vienen a su puesto? ¿Personas de aquí, de Tuxtla o de fuera, de otro estado, de otro lugar? ¿Cómo le ha tocado? ¿Qué tipo de clientes tiene? Bueno, nomás que yo estoy pagando mensuales aquí en lugares, porque yo vivo por el San Cristóbal. Ok. Nomás que vine a chambear aquí en Tuxtla Tierra, a vender. Esa artesanía. Ah, ok. Sí. Me imagino que ya lleva usted algún tiempo aquí. Sí, sí, aquí nomás un pasatiempo nomás. Sí, porque un día, año, dos años o tres años, lo que lo mero bueno está en el pueblo. Por yo 100% Chamula. Ah, ya, de sí. San Juan Chamula. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el frío por allá, jefe? El frío es casi bastante. Está duro, ¿verdad? Sí, sí, está duro porque es tiempo de helada. ¿Qué hacen allá para protegerse del frío? Digo, aparte de las chamarras de tigre, ¿qué? ¿Algún cafecito? ¿Qué? ¿Algún champurrado? Café, ¿qué? Café, la mañana, la tarde. A ver, ¿qué? Se calienta un poco, ¿va? ¿Verdad? Sí, sí, va. Y más si está ahí cerca la patrona ahí con unos... Ahí con unas tortillitas, aunque sea hechas ahí a mano, ¿verdad? Ah, sí, tortillas, sí. Tortillas. ¿Cómo debe ser? Por las tortillas de mano. Sí, pues está bien. Sí. Pues me da gusto que pues estén aquí con su mentecita. De alguna manera es una forma para salir adelante. Y pues ahí hacemos la invitación a las personas que nos están viendo en este momento. Usted lo puede ver. Ajá, sí. Entonces, vamos a seguir, a continuar. Sale con el recorrido. Adiós, hasta luego, nos vemos. Pues así está, amigos.
una foto de la catedral. Por ahí vamos, vamos a ir dando vuelta. Y así está el asunto por acá con los amigos comerciantes del centro de Tuxtla Gutiérrez. Pues es una hora todavía familiar en la que pueden ustedes, pues, venir acá a costos accesibles, que pues a veces damos por menospreciada la calidad de trabajo que hay aquí. Nada más véanse la calidad que hay ahí de las camisas. Más o menos esa camisa, ¿cómo cuánto está, amigo? En 260. 260, lo menos, como dicen por ahí. En 250. 250, ok. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Alguna invitación que le quieras hacer a la gente que no sabe qué se va a poner? Este, para el 31, para los 365 días que restan, ¿verdad? Del siguiente año. Tengo todos los modelos de las mangas, las camisas, como manga corta, manga larga, también se la podemos vender. ¿Hasta qué horas están acá? Abrimos de las 8 a las 10 de la noche. Ok, sí. Está bien, ahí está la invitación. Muchas gracias, amigo, cuídate, sí. Que estés bien. Gracias, ahí está la invitación para las personas que quieran echarse una vuelta, pues ya están ellos hasta una hora bastante considerable, así que pues voy a leer algunos comentarios, me voy a detener tantito acá, dándole una toma aquí de lo que es el Palacio de Gobierno. Dice por ahí, ya me estoy atrasando, dice, sí se escucha bien, gracias, qué bueno que sí se escucha. Buenas noches, Santiago Altúzar, la calidad es muy buena, qué bien, dice Natalia Pérez, si se escucha bien. Eduardo de Jesús Hernández, saludos, Meco, voy de salida, México, super audio y video. Qué bueno que está bien el audio y el video. Sí se escucha bien. Iluminación, dice, los elotes asados. Por ahí vamos a pasar, mi amigo Pepe Ortega. Lidia dice, sí se escucha, suerte, bendiciones, gracias. Eduardo de Jesús pregunta precios, por ahí vamos. Y dice, la imagen es muy buena. Qué bien, amigos, cuánto las playeras. Ahorita vamos a preguntar, qué bien que se pueda apreciar bien la imagen. Vuelvo a repetir, es un regalo que me ha hecho una persona de forma anónima, con este accesorio para poder seguir con las transmisiones, y eso nos motiva a seguir. Vamos a seguir enfocando aquí el trabajo de las personas. Invito a que si así lo quieren, compartan esta publicación para que podamos llegar a más personas y de alguna otra forma compartir lo bueno, lo agradable, lo bonito. Hay personas que en su vehículo se paran ahí a preguntar, ¿a cuánto esa? Páseme esa, páseme la otra. También aquí hay trabajo de lo que es ámbar, una piedra preciosa, se puede considerar, ¿verdad? De original de Simojovel, la mayoría de estas piedras preciosas. Más o menos, ¿en cuánto está por ahí un juego de aretes? Depende. Esos ahí hay de 120, 100 pesos, 80. Ajá. O sea, ahí en 80, las de esferas en 150. Depende del trabajo que lleve la piedra. Depende, ¿verdad? Allá hay de 100 pesos, hasta acá 140, 160, van variando. Qué bien. Tengo coordinaditas así diferentes. Por ejemplo, este jueguito, ¿en cuánto está? Esta está en 400. Ah, ya. Los aretes y el collar, igual que esa. Y lo que tiene que ver con el ámbar, la venta de este tipo de artículos, pues para ahí, para los amigos que nos están viendo de el portal de día 1, ¿cómo les ha estado yendo este año? ¿Cómo les fue? Pues las ventas de los años que han pasado, pues ahorita están más bajas, pues, de los años anteriores que sí hemos tenido venta estas épocas. Esas por temporada se pone buena, pero ahorita sí han bajado como unos 80%. Oh, yeah. Sí. Pues esperemos que muy pronto se pueda recuperar el negocio, que es un negocio familiar, me imagino, sí. ¿No? 100% sí, familiar. Sí. Un saludo ahí que nos pueda usted mandar. Así, bueno. Bueno, saludos. Muchísimas gracias. Que pase usted bonita noche. Cuídese gracias, mucho. Igualmente. Por ahí andamos, amigos, seguimos con esta transmisión. Las personas pues coinciden que ha sido un año bastante complicado, pero pues vaya, con toda la actitud, la gente de chiapaneca es gente trabajadora, gente de bien. Vamos a seguir con la transmisión y voy a aprovechar a leer un par de comentarios. Dice allí, la imagen está bien, una foto de la catedral, vamos a pasar ahí cerquita. Dice, precios, pues ahí vamos preguntando. Minerva Blanco, gracias por estarnos viendo. Florecita, hola Florecita, siempre al pendiente de la transmisión, mucho cuidado. Dice Yanni Sánchez,
Sí, aquí pues uno del equipo aquí de día uno viene conmigo también. Dice Jaime, excelente video y audio. Gracias, gracias. Dice Manuel Ruiz, ¿cómo les afecta la pandemia a ellos? Pues nos están comentando que está bastante complicado y difícil. Así que ahí vamos experimentando con este equipo. Les voy a ir enfocando un poco del trabajo que hay, que tienen aquí. Muy muy bonito todo, ¿eh? Es muy buen trabajo. Todo este trabajo lleva pues algo de tiempo, ¿eh? se lleva tiempo y esfuerzo. Y así es, amigos, por ahí están. Dicen por ahí, una de las personas que estaba ahí, de los seguidores de día uno, decía que se les antojaba uno de los elotitos, así que ahí les enfoco los elotitos, que pues aquí también. Si me permite tantito mostrar ahí una toma de los elotes calientitos, sé que como está bastante fresco ahorita en la calle, se siente rico ahí acercarse un poco a las brasas. Así que, amigos, gracias. Vamos avanzando un poquito más. Les repetimos, agradecemos que estén comentando. Vamos a seguir leyendo. Dice Ángel Blue, saludos desde Cintalapa. Pues saludos, amigo Ángel, hasta Cintalapa y a toda tu familia. Esperemos que estén bien. Gracias, gracias. Qué bien que se escuche bien el audio. Ahí vamos a seguir mostrando un poco de lo que hay aquí en el parque. Las personas están haciendo pues sus compras, apoyando un poco al comercio. Son personas trabajadoras que tratan de salir adelante en este año difícil. Es lo que hemos venido platicando. Buenas noches. Y miren, aquí hay pues detalles en madera. Ahí está la famosa cabeza maya, el parachico. Y un sinfín de cosas muy, muy bonitas que puede usted no solamente comprarlas para usted, vaya, sino también para poder regalar, para darle a algún familiar. Pues ahí está todo. Y a precios bastante accesibles, ¿eh? Así que aquí están los juguetes de madera. No todo es iPhone, no todo es iPad, no todo es teléfono, ¿verdad? Ahí están los juguetes de madera de la infancia de muchos de nosotros, ¿eh? Así que no se pierde la tradición, no se pierde lo bonito. Dice Emanuel, se te va por ratos el audio, creo que lo tapas con tu mano. Sí, le vamos a comprar el complemento para no estar aquí complicándonos más. Pero sí, gracias por la observación, Emanuel. Dice Jaime Cruz, hicieras tu reportaje en el centro de Tuxtla, ya que hoy pasé para ir al trabajo y estaba llena las calles y algunos sin cubrebocas. Dice, ok, vamos a tratar de acercarnos un poquito a esa zona. No me quise ir hasta allá porque está bastante concurrido y pues también necesitamos cuidarnos, mantener una distancia considerable con las personas. Y vi que pues aquí es un lugar abierto y no hay tanta aglomeración como en los primeros 3, 4 cuadros de la ciudad. Estuvieron bastante repletos a la hora que nos tocó pasar por ahí. Y así es, vamos a continuar con el recorrido. Nada más confírmeme si se escucha. ¿Se escucha? Sí, ok, sí se escucha, me dice. Y pues aquí andamos, aquí sigue la gente. Sí, el tema del cuidado, pues ya casi queda de cada quien si se quiere cuidar o no. Volvemos a repetir, hay necesidad de salir, de trabajar, de hacer actividades, pero lo malo no es tanto la necesidad o lo que tenemos que hacer, sino cómo salimos, ¿no? ¿Qué tanto cuidado tenemos? Dice Feliciano López, saludos, amigos, desde New Jersey, Estados Unidos. Saludos hasta el país vecino. Y pues vamos a invitar que las personas que nos estén viendo, cuando salgan, por favor, usen su cubreboca. Es una temporada invernal que de por sí, en países de primer mundo como Japón, en una temporada invernal, en tiempos de coronavirus o no en tiempos de coronavirus, la gente usa cubrebocas por el tema del respeto, ¿no? Vaya, el respeto a la salud de otra persona. Así que es una buena cultura. Creo que esto va a quedar ya como cultura para no propagar no solamente este virus del que se ha hablado tanto este año, sino de
de cualquier otra enfermedad, de la estación invernal. Dice Feliciano López, ¿en dónde está? Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el corazón de la ciudad donde se viven tantísimas cosas y se han vivido tantísimas cosas. Lugar histórico aquí de Chiapas. Pásale, nena, pásale. Y pues aquí están las vendedoras. Vamos a acercarnos un poquito al centro. Se va a poner esto un poquito pesado, así que los invitamos a que no se alejen de la transmisión. Probablemente se vaya un poquito el audio, se mueva un poco más la imagen, pero vamos a tratar de caminar un poquito más rápido aquí por el centro de la ciudad. Estamos exactamente en la calle central, el corazón de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Estamos entrando a una zona en donde hay comercios, ya algunos cerrados. Ya la mayoría de las personas ha hecho sus compras propias de la temporada. Y eso es lo que estamos viendo, así que gracias por confirmar también que sí se escucha. Qué bueno, ya me estaba yo poniendo nerviosa. Y vamos a caminar un poquito más rápido. Ustedes están viendo en tiempo real lo que está pasando en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Así que algunos comercios pues que están abiertos, personas que sí hacen pues caso al uso de cubrebocas, personas que no, pues ya es un tema, vaya, personal, pero a la vez por respeto a los demás, creo que es necesario que todos usemos el cubreboca. Gracias, Santis Pérez Esdras Tocayo. Saludos, buenas noches, mi estimado Tocayo, gracias. Y ahí vamos a seguir mandando los saludos. Doy un tantito giro a la cámara para seguir platicando con ustedes. Envíen sus saludos, envíen sus recomendaciones, qué otro tipo de actividad le gustaría que hiciéramos. Y vamos así, dice, vamos a pasar posiblemente por alguno de los negocios que estén abiertos y que nos permitan grabar con mucho gusto y hacemos preguntas de cómo está, qué tan caro, qué tan no, ¿sale? Bueno, vamos. Dice Jaime Cruz Contreras, lamentablemente después el personal de enfermería y médico, dice, nos llegan a faltar el respeto, dice, nos amenazan y nos golpean, ya que muchos por su irresponsabilidad se enferman y luego nos llegan a culpar de muchas cosas. Es correcto, pues una cosa es que uno tenga pues problemas de salud, pero otra cosa es también desquitarse con las personas que sí están trabajando bien, que sí están tratando de hacer su trabajo de manera honesta. Como en todo, hay personas que sí hacen su trabajo y hay quienes no, pero de felicitar al personal médico que ha estado luchando y que ha estado al frente de batalla de esta contienda que parece eterna, que parece no acabar. Hay una luz al fondo de la oscuridad que son las vacunas, pero pues ese es otro tema. Vamos a seguir pasando por acá. Hay negocios todavía abiertos, mochilas, bueno, hay de todo, nada más. Y seguimos, ya negocios algunos cerrados, pero pues ahí andamos. El pollito, ya no hay, entonces así está. Algunos otros negocios ya cerrando, ya ha concluido el día, algunos otros todavía abiertos, pero pues así se está moviendo la economía en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Vuelvo a repetir, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, no se puede esperar mucho también. Vamos a seguir transmitiendo. Ahí están las ventas de las ventas de última hora y pues aquí andamos. Gracias, dice, se ve que hay personas sin cubrebocas, sí, así es, sí, no lo quiero mencionar así fuerte cuando me encuentro con personas que no tienen cubrebocas, porque pues más de alguna se puede molestar y no es mi querer el que las personas se molesten o formar algún problema, así que por eso no lo vengo mencionando tanto, pero sí lo hay. Dice Felipe Pinto, saludos para todos los médicos
que día a día luchen con esta pandemia. Pues sí. Está. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para. ¿Cómo están? ¿Cómo va la venta? Ahí va bien. Qué bueno. ¿Tamalitos de qué encuentra uno acá? Hay de mole, de bola, de cambray, chipilín, de hoja de milpa. Ok. Hierba santa, toropinto. ¿Cuál es el que más nos recomienda? Todos son ricos, pero en especial gusta más el chapaneco, chipilín, de bola. ¿El chapaneco qué trae? Digo que. ¿El chapaneco qué trae? Ciruela, huevo, plátano, huevo, mole. Ok, pues aquí los invitamos, amigos. Si se me puede escuchar bien en el audio a las personas, ahí están los tamalitos. Pues de todos los sabores, todos los gustos, todos los tamaños. Hasta luego, muchas gracias. Hasta buenas noches. Y pues aquí te chulean bien bonito, ¿eh? Aquí te vienes a levantar el ánimo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De qué puedo encontrar aquí los tamalitos? De bola, de mole, chiquilín con pollo, con queso, cambray. ¿Cuál es el que más le piden acá? El de mole. El de mole es la especialidad de la casa. Sí. ¿Cómo le ha ido en estos días? Pues más o menos por la pandemia. ¿Verdad? Complicado, un año complicado. Sí. Pero pues gracias a Dios la comida de todos los días, creo que es lo que no hemos dejado de buscar, ¿no? Sí, claro. Pues alguna invitación que le quiera hacer a las personas que nos están viendo. Pues que vengan a probar los tamales tradicionales, que son de Chiapa de Corzo. ¿De Chiapa de Corzo? De Chiapa de Corzo. Ah, ok. Pues ahí está, amigos, los tamalitos de Chiapa de Corzo. Voy a acercar tantito a la toma para que se les antoje más. Ahí está, miren, de todos los sabores, de todos los tipos y tamaños. No, hombre, si se pudiera transmitir también los aromas, supieran que se revuelca aquí la lombriz y aquí hay un tamalito, ¿verdad? Bueno, adicionalmente me imagino que algún champurrado, algún cafecito también, ¿verdad? Veo que tiene ahí. No, hombre, aquí se la pasa uno bien. Pues muchas gracias, saludos y éxito. Gracias. Hasta luego. Pues está aquí, amigos. Dice Jaime, a ver si me permiten a Tito. Dice Jaime Cruz, dice, las vacunas van a ser preventivas para que no te dé tan fuerte la enfermedad, es correcto. Más dice que no te la van a quitar o que no te vaya a dar, es cierto, es solo información nada más para que pues información al cuerpo para que pueda reaccionar mejor ante la enfermedad. Dice Yanni Sánchez, oye, cuando haces transmisiones sobre temas de negocios o entrevistas a personas, me hace recordar a periodistas más famosos como Cristina Pacheco y Armando Ramírez, ellos también iban a hacer sus reportes y entrevistas en calles urbanas. Gracias porque le guste el tipo de contenido. Dice Manuel Ruiz, ya me dio hambre. Yanni Sánchez, ella, la señora vende tamales ricos en el puesto del señor de gorra azul. Con ellos llevo más de 25 años, dice. ¡Órale! 25 años. Por ahí, pues saludos, Yanni Sánchez. Y qué bien que te guste la gastronomía chiapaneca. Seguimos por acá. Vamos a dar una vuelta más a esta calle. Y pues aquí hay de todo, amigos. Gracias por sus comentarios. Seguimos acá. Ahí están los pancitos. Están echándole ganas, así que no vamos a interrumpir mucho, solo vamos a mostrar aquí. Buenas noches, señorito. ¿Cómo va la venta? ¿Hay más o menos? Hay de todo tipo de pan. ¿A cuánto el pan? 4x5. Está baratísimo. No, hombre, con unos 20 pesos ya. Ya toda una familia de 10 se llena con el rico pan. Sí, ¿verdad? Por ahí pues hacemos la invitación a que vengan a comprar su rico pan aquí a los alrededores del mercado, ¿verdad? Del centro, mercado Juan Sabines. Ahí está, amigos, 4x5, no, hombre, baratísimo. Hasta luego, bonita noche. Así es, amigos, y pues si usted la cena no le llenó lo suficiente, gracias. Pues también aquí puede encontrar la zona de los tacos, la zona de las cosas ricas y sabrosas. Es un festín de olores acá, amigos. Es un festín de olores, la cosa urbana, la cosa buena. Seguimos por acá. Dice Maggie Cruz, abusado, no te vayan a quitar tu cel. Gracias, sí, venimos aquí con suficiente cuidado, gracias por
por la recomendación. Dice Santiago Altúzar, ya me dio hambre, no hombre, imagínate a mí, imagínate cómo ando yo. Así es, amigos, ya algunos negocios cerrados, algunas personas que ya están para irse a casa, ya los últimos colectivos saliendo del centro. Disculpen por ahí si se va el audio, es que de repente se me olvida, tapo el micrófono. Vamos, seguimos ya para la recta final del recorrido del día de hoy. Este era el que solía ser un Electra, se mudó ahí a unos cuantos metros. Seguimos por acá, amigos. Sentí el colectivo, no, el transporte colectivo, pues dándole todo el chambeándole, porque hay mucha demanda ahorita, hay muchas personas seguramente que salieron de su trabajo, que salieron de salieron a hacer las compras, ya están por regresar. Disculpen por ahí la falta de iluminación. Ahorita ya salimos a donde esté más fluida la iluminación y el audio. Por aquí andamos, dice Jaime Cruz, abusado, ya que estamos en una ciudad segura. Pues, como en todo, ¿no? Hasta en Europa te pueden asaltar. Así que, pues, es igual, ¿no? En todo mundo hay gente que no le gusta trabajar. Pero hemos encontrado hoy, digo que la reflexión de hoy podría ser que muchas personas están trabajando, están tratando de salir adelante junto con su familia. Mucha gente la ha pasado muy difícil, pero aún así es gente trabajadora, es gente honesta, gente que ama lo que hace, que no lo lleva haciendo dos días, que ya lleva pues el suficiente tiempo en la labor, a lo que se dedica, a su negocio, en un negocio familiar. Excelente, pues bravo por esas personas. Y pues hay de todo. El centro de Tuxtla tiene mucho que ofrecer. Hay de todo. Así es, amigos, entonces continuamos. Por aquí pueden ver que los vamos leyendo. Así que gracias por sus comentarios también. Dice José Pedro Antonio Pedrero Martínez, dice: pese a todo, Tuxtla es noble, zona Soque. Saludos cordiales, Dios les bendiga siempre. Un abrazo grande y fuerte a cada uno de ustedes. Saludos, mi estimado José Pedro Antonio Pedrero Martínez. Claro que sí, Tuxtla está llena de gente fuerte, solidaria, gente honesta y trabajadora. Dice por ahí un spot que salía hace algún tiempo: los buenos somos más, decía por ahí el spot. Entonces, pues sí, claro que hay gente trabajadora. Dice Francisco Javier Martínez: saludos al equipo de Día 1. Maggi Cruz dice: los panes de mi colonia, San Cristóbal Colón, municipio de Jiquipilas, Ricura. Ahí está. Así que, ¿de dónde prefieren ustedes el pan? Hay un pan de Villaflores que en lo personal me gusta mucho. Está muy, 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 muy bueno. Echando competencia con el famosísimo pan Coleto. Pero cada quien los gustos, ¿no? Pero todo el pan que se hace aquí en Chiapas, no hombre, es una delicia. Dice así. Vamos a tratar de cruzar ahorita que pase el taxi, para leer uno que otro comentario más. Retornamos a lo que es la catedral aquí en el centro de Tuxtla. Voy a leer, dice Maggi Cruz: hecho en horno de barro, no hombre, ese es lo mejor. En horno de barro sabe más rico. Dice Florecita: en mi vida nunca había visto a un reportero hacer transmisiones como esta. He visto, pero que si lo hacen en Nueva York, y me da gusto haberte encontrado y no me pierdo ninguna transmisión. Gracias, muchas gracias, Florecita. Saludos hasta allá, a Nueva York. Esperemos algún día puedas venir aquí a Chiapas y disfrutar de lo que es la gastronomía, la gente, sobre todo la gente, muy cálida. Dice Maggi: algún día le voy a traer para que lo pruebes. Gracias, Maggi. Sí, claro, cómo no. 100% cafetera, ¿eh? Dice: saludos, excelente, abrazos desde San Cristóbal de las Casas, Miguel Ángel Reyes Ballinas. Gracias, mi estimado Miguel. Dice José Pedro Antonio Pedrero Martínez: saludos desde Bochil, Chiapas, México. ¿Cómo están aquí mis amigos de Bochil? Ah, está pasando un frío de los buenos, ¿eh? Dice
Yanny Sánchez, una duda, los adolescentes, dice, ¿podrán ser vacunados para poder regresar a clases o solo a personas que no tengan cierto padecimiento de enfermedades? Desconozco totalmente la información, el proceso de vacunación tiene varias etapas, sin embargo, se ha dicho que lo van a ir anunciando en las mañaneras de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que seguramente ahí se le va a estar dando seguimiento a lo que es el proceso de vacunación. Dice Maggi Cruz, solo déjame tu cel, tal vez no te la pueda compartir aquí, pero búscame en las redes sociales como Esdras Jonathan y mándame ahí un mensajito y con gusto ahí te contacto. Dice Rodolfo, ¿qué pasó, amigo? Nada, aquí andamos transmitiendo desde el centro de Tuxtla Gutiérrez, mostrándole a las personas lo que hay y lo que no también. Miguel Martínez, saludos desde Patria Nueva. José Pedrero Antonio dice, pan de coita muy sabroso. No, hombre, el pan de coita también. Es un pan chiquito, pero no, hombre, sabroso. Por algo dicen que la esencia no viene en garrafón. Dice, me gusta el pan que queda por la López de Doña Graciela. Por ahí compártenos bien la dirección, amigo Emanuel, para que vayamos. Dice Maggi Cruz, felicidades, es primera vez que te veo. Gracias, gracias Maggi Cruz, y esperemos que pronto también nos podamos seguir viendo a través de acá, de día 1. Rodolfo Ovilla dice, saludos amigos, somos... no le entendí el comentario. Dice Maggi Cruz, hay que estar pendiente. Claro que sí, menores de 18 no. Es correcto, Jaime Cruz. Creo que Jaime Cruz trabaja en lo que es el sector salud. Entonces, pues, ahí Jaime Cruz, si nos puedes adelantar algo aquí, pues te agradeceremos mucho. Hernando Rosario dice, ¿qué pasó, pues, Chito? Entre tarde, buenas noches, dice Hernando Rosario. Pues, hoy transmitimos más temprano para ver la afluencia de los negocios, al que no alcanzamos tanto. Dice Jaime Cruz, deja, busco la tabla y te mando la tabla, amigo. Gracias, Jaime, si me la mandas a mis redes sociales para que se las podamos compartir en una nota especial para nuestros amigos. Dice, gracias por todos los datos, Emanuel Ruiz. Yanny Sánchez, el marquesote, para chopear en... Sí, claro. Y pues ahí está el famoso reloj del centro de Tuxtla Gutiérrez, este reloj entrañable que, pues, para la infancia de muchos fue pues cuando no había tanta tecnología y no nos asombraban las grandes pantallas y ese reloj grande sonaba, pues la gente decía, no, hombre, estamos en otra época. Pero recuerdo que también aquí arriba de lo que es la farmacia del ahorro se podía ver un letrero de una compañía de refrescos que cambiaba de lado a lado y hacía como una transición y parecía una gran pantalla. No, hombre, era cosa de otro mundo, pero pues ya ha cambiado mucho Tuxtla Gutiérrez. Aquí está los agentes de tránsito municipal haciendo un rondín. A ver si no ya me quitaron mis placas. Ah, no es cierto. No, pues aquí andan chambeándole también personas que tienen un trabajo importante, lo que es las vialidades. Dice Jaime Cruz Contreras, te la mando en un rato más. Gracias, amigos. Y pues casi vamos llegando a la conclusión de esta transmisión. Les agradecemos el hecho de que nos hayan visto el día de hoy. Vuelvo a repetir, creo que es importante decirlo, muchísimas gracias a la persona anónima que me hizo este regalo, esta cámara muy 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 buena, estoy viendo acá con muy buena imagen, seguramente la vamos a poder sacar provecho. Gracias por esta aportación importante, no creí que fuéramos a recibir algo así tan rápido, así que muchísimas gracias a esa persona, que quede en el anonimato, pero pues de todo corazón, muchísimas gracias. Y nos despedimos con esta imagen de la calle central. Y aquí haciendo conexión exactamente con lo que es la avenida central. Vamos a despedir con esta imagen. Dice Yanny Sánchez, sigue haciendo este tipo de transmisiones tipo urbanas. Son muy interesantes. Bendiciones. Gracias. Gracias. Vamos a seguir tratando de chambear, de hacer las cosas más interesantes. Lo que esté pasando en tiempo real en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Esperamos algún día ir a otra ciudad, ir a otro pueblo y a seguir conociendo la vida nocturna del estado de Chiapas. Muchísimas gracias a todos. Muy bonita noche. Que estén bien. Y recuerden, como siempre,
lávense las manitas, amigos. Mis redes sociales es Dras Jonathan. Si gustan contactarme allí, mandarme un mensajito. Con gusto estaré leyéndolos. Hasta luego, bonita noche. Lávense las manitas.